Eu pido es que nos apoyen, que me apoyen humildemente. E yo pido, sobre todo, que crean. Que crean que podemos hacer más, que podemos unirnos más, que podemos sumar más y que podemos hacer una Galicia más grande. En Galicia sí, porque Galicia es el único sitio de España donde se puede hacer un programa como este. En Galicia sí, porque somos el único partido de Galicia que puede presentar un programa electoral. Y digo que somos el único partido de Galicia que puede presentar un programa electoral porque este programa electoral solo dependerá de los ciudadanos para poder ejecutar desde el principio hasta el final. O único programa. Y es a diferencia fundamental con el resto de los partidos políticos en Galicia. Amigos, queridos amigos, fomos quen de moito, pero os puedo asegurar que ainda somos quen de bastante más. Hay otros partidos que se dedican todos sus esfuerzos a negar cualquier opción de desenvolvemento de nuestra tierra. Negaron Pemex, es curioso, aquello de los barquiños, de los contratos que no existían. Y ahora resulta que se va a entregar el buque de Pemex en Vigo, justamente ahora, cuando fai 4 años era una gran mentira. A mentira no cabe en la ría de Vigo. Negaron Pemex, negaron Citroën, negaron Rozas y ahora negan o proyecto de Goodley o proyecto lácteo. Que sigan negando. Es la garantía de que se vaya a hacer. El futuro de Galicia no puede ser una subasta. Ten que ser o que os galegos decidamos hacer todos juntos. O futuro de Galicia no puede ser que nos despachos a ver cómo subastamos las consellerías y a ver cuántos puestos ten cada quien y a ver cómo repartimos entre nos. Difícil, porque como nos estamos rifados, ¿cómo vamos a repartir entre nos? No, queridos amigos, no nos vamos a repartir nada. Nos vamos a cumplir lo que nos manden, porque los políticos no tenemos otra cosa que hacer o que nos manden. Es eso la democracia. Con más dependientes atendidos, con más políticas sociales, metemos un autogobierno.